Saludos, iniciamos una nueva semana, hoy es lunes 22 de noviembre y como cada día les avanzamos la actualidad analizando las principales portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Marruecos domina el Aaiún a través de su red de delatores. El gobernador Mohamed Yemous admite que tiene un sistema minucioso basado en la información. El campamento de Emisik ha quedado arrasado. Y en foto de portada lo vemos, los restos del español que moría en el Aaiún. Irlanda cede y la Unión Europea aprueba su rescate en un tiempo récord. La ayuda será inferior a los 100.000 millones y contribuirán Reino Unido y Suecia. Además, el sondeo de Sigma2 dice que el 47% de los catalanes está a favor de expulsar a los inmigrantes desempleados. Y Jáuregui dice a Rubalcaba, lo he visto como una máquina, está en todo. El candidato ilegal del PSOE bloquea la Cámara de Cuentas, es otra de las noticias que destaca hoy El Mundo. Y la ONU aplaude el pragmatismo del Papa al admitir el uso del condón. Y vamos ya con los titulares más destacados del país en el día de hoy, que destaca que Irlanda acepta el rescate de la Unión Europea. La zona euro afronta su segunda gran crisis financiera de 2010. El Eurogrupo negocia una ayuda para Dublín de más de 80.000 millones de euros. El acuerdo incluye un plan de austeridad con recortes del gasto y más impuestos. Y en foto de portada, una impactante fotografía que nos viene de Haití que grita de dolor. Además, Marruecos entierra la crisis del Sahara con un pedregal desolado. Y más noticias de elecciones catalanas. Montilla busca a la desesperada movilizar a 300.000 indecisos. Y Estados Unidos intenta pactar recortes de emisiones al margen de Kioto. Los titulares más destacados de La Razón, que en el día de hoy abren con hartos del tripartito, así lo titula. CiU pasa de los 48 escaños actuales a 60 o 62, mientras que PSC baja de 37 a 31 o 32. El actual tripartito perdería entre 12 y 15 diputados. El Partido Popular, sin embargo, sube 15 o 16 diputados. El mayor retroceso lo sufre Esquerra Republicana, que perdería 7 u 8 escaños. Ciudadanos baja de 3 a 2. Y en foto de portada, clamor contra la ley de blasfemia en Pakistán. Miles de personas se manifestaban. El juez decide sobre los presuntos delitos de Luna. De Luna llegó al Tribunal Superior con el aval del PSOE. La Junta contratará externos para la gestión de fondos europeos y aprueba cursos de inglés para su personal. El Papa justifica el uso del preservativo como ultimátum. Esas son las palabras de Carlos Simón, el subsecretario del Consejo Pontificio para la Familia. Y conocemos ya los titulares más destacados de ABC. Que abren con la encuesta DIN para ABC. Solo el 15% de los catalanes rechaza la educación bilingüe. Suspenden la política de inversión lingüística del gobierno autonómico en los colegios públicos, donde el castellano es actualmente testimonial. La mayoría defiende que no se pueda empadronar a los ilegales. Y lo vemos ahora en foto de portada. El uso del preservativo banaliza la sexualidad. Son las palabras del Papa. Irlanda cede y acepta pedir el rescate europeo para evitar el colapso económico. Estas y otras noticias en tan solo unos segundos. Conocemos ya los titulares del día. Nuevo fin de semana marcado por la campaña de las elecciones catalanas. Zapatero ha intervenido en la campaña junto a José Montilla y Rajoy, que se han pronunciado acerca de las deficiencias en educación. Un total de 7 personas han fallecido en las carreteras durante el fin de semana, en el mismo que se ha conmemorado el Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico. El programa andaluz Arquímedes ha permitido que en 4 años más de 2.000 personas dejen su adicción a las drogas y el juego. Y
La campaña Tu Voz Cuenta contra la violencia de género ha aterrizado hoy en la madrileña Puerta del Sol para sensibilizar a la ciudadanía. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acuiciado al nacionalista Artur Mas a un debate cara a cara con el candidato del PSC, José Montilla, con la mirada puesta en las elecciones del domingo. Zapatero ha intervenido en Lleida en la campaña electoral del PSC para los comicios catalanes del próximo domingo y ha pedido el voto para los socialistas a fin de seguir avanzando por una España progresista y moderna. Segunda participación de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña catalana. Ha sido en Lleida y allí el presidente del gobierno ha instado a Artur Mas a mantener un debate cara a cara con José Montilla. Zapatero ha pedido el voto para los socialistas para, según ha dicho, seguir avanzando en una España progresista y moderna, que ponga freno a discursos que copian al Tea Party o vídeos que copian de la derecha más extrema de Europa. Y el líder de la oposición también sigue en Cataluña apoyando a Alicia Sánchez Camacho. En un acto en Barcelona, Mariano Rajoy ha reclamado mayor libertad en Cataluña en el modelo educativo y ha exigido que cualquier padre decida sobre todo lo que afecta a la educación de sus hijos, sin que ningún burócrata pueda interferir en sus decisiones. Y el candidato de CiU ha lanzado directamente una OPA al electorado de sus rivales. Y es que Artur Mas ha reclamado el voto de los simpatizantes de PSC, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds y Partido Popular para intentar captar el voto útil y por el cambio, y para conseguir así una mayoría amplia con la que levantar Cataluña. Y por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha opinado que España y en Cataluña en particular necesitan mucha más libertad en el modelo educativo y se ha propuesto que cualquier padre puede elegir sobre el 100% de lo que afecta a la educación de sus hijos. En un acto electoral en Barcelona, el líder del Partido Popular ha censurado el sistema educativo implantado en Cataluña por el gobierno tripartito y por el gobierno español y ha defendido que ningún burócrata puede decidir por encima de los padres. En este sentido ha apuntado que contempla con preocupación algunas de las cosas que suceden en el modelo educativo de España, ya que ha recordado que la educación es básica pensando en el futuro del país. Por su parte, la candidata del PPC a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, ha garantizado que su formación introducirá un modelo de libertad en las escuelas si es decisiva tras las catalanas del 28 de noviembre y se ha comprometido a limitar la asignatura de educación para la ciudadanía. Este es un tema capital. Es decir, es capital para el niño, porque cuanto mejor sea su educación en valores, en conocimientos y en aptitudes, mejor le va a ir en la vida, y es fundamental también para un país, es decir, cuanto mejor sea su nivel educativo, pues mejor futuro va a tener este país. Entonces aquí nosotros contemplamos con preocupación algunas de las cosas que están sucediendo en el diseño del modelo educativo en España. Y yo quiero hacer, así lo he transmitido y en eso estamos de acuerdo todos, una apuesta por la libertad. Ningún burócrata de ninguna administración, ningún director general puede tomar decisiones sobre la forma de educar a los hijos por encima de sus padres. Y vamos con la cara más negra del fin de semana. Un total de 7 personas han fallecido en las carreteras españolas en alguno de los 7 accidentes mortales registrados durante el fin de semana, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico. Además, entre las 15 horas del viernes y las 24 horas del domingo, otras 10 personas han sufrido heridas, 7 de carácter grave y otras 3 de carácter leve. Y precisamente estas 7 personas que han muerto el mismo fin de semana en el que se ha conmemorado el Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Cada año mueren 2.700 personas víctimas de accidentes de circulación, 14.000 más resultan heridas graves. Ayer se les recordaba en todo el mundo y de nuevo han vuelto a reivindicar su reconocimiento como el resto de víctimas de cualquier tipo de violencia. El cumplimiento íntegro de las penas, modificación de los parámetros, creación de oficinas de atención a las víctimas son las principales reclamaciones de la asociación Stop Accidentes, una de las más, educación de la infancia.
Y la campaña Tu Voz Cuenta contra la violencia de género ha aterrizado hoy en la madrileña Puerta del Sol para sensibilizar a la ciudadanía contra esta lacra a través de una figura hecha con un paraguas morado que representaba el símbolo de la mujer. Muchos curiosos se han parado a leer los diferentes folletos informativos contra la violencia machista que han repartido los organizadores del evento, así como para escribir mensajes contra el machismo y la igualdad en un muro blanco que se ha colocado para esta ocasión. Mensajes como "no dejes que te borren, mujer, tú existes", "la violencia contra la mujer es la violencia contra los pueblos", son algunos de los escritos de los transeúntes, como María Jesús, una madrileña que se ha mostrado confiada en un mundo sin violencia posible. Y el programa andaluz Arquímedes ha permitido que en 4 años 2.222 personas dejen su adicción a las drogas y el juego. Les contamos el reto empresarial y social que supone ayudar a otras personas a través de una sociedad sin ánimo de lucro y que busca la reinserción social de este tipo de personas. El programa andaluz Arquímedes ha permitido que en 4 años 2.222 personas dejen su adicción a las drogas y el juego y logren un empleo a través de ayuntamientos y empresas. Uno de ellos, Juan González, explica su experiencia. Me he tirado 8 o 9 años fumando la heroína, la verdad, aunque se fuma cuando a salir de la mili, que conocí a unos pocos amigos y tú sabes, las amistades, voy a empezar a fumar. Y he estado, muy tirado. Y ahora pues llevo aquí para 2 años, y de que llevo 2 años, la verdad, pues estoy muy bien. Me encuentro muy animado, muy contento. El paso por las empresas servirá para su posterior incorporación, tal y como cuenta el gerente de Eisol, Francisco Rincón. Nosotros debemos ofrecer, digamos, un marco muy parecido a la empresa normalizada para que cuando el usuario se incorpora al mercado laboral normalizado sea lo más real posible. La psicóloga Pilar Abas subraya por su parte los objetivos de esta experiencia. Que a la salida de Eisol sean personas más autónomas, más responsables, con mayores capacidades no solo laborales, sino también personales, para afrontar la vida, para mejorar su situación personal y social. El empleo se convierte así en una ayuda para abandonar las drogas. Conocer las tiendas más cercanas con las mejores ofertas, recibir o dar un consejo sobre un local a través de sus contactos, desde tu móvil o tu ordenador, desde este sistema que les hablamos, que está creando tendencia entre las redes sociales. Conocer las tiendas más cercanas con las mejores ofertas, recibir o dar un consejo sobre un local a través de uno de tus contactos, desde tu móvil o un ordenador. La geolocalización es un sistema que está creando tendencia entre las redes sociales. En FICOD 2010, el Foro Internacional de Contenidos Digitales, una mesa de expertos debate sobre el presente y el futuro de este nuevo dispositivo. Pero es que hay dos puntos muy buenos. El valor de encontrar un restaurante donde hay una oferta, o que te hagan una recomendación de un restaurante que es bueno, o si estás en un lugar, en una ciudad que no conoces, que te indique qué tipo de lugares probablemente te vayan a gustar más. Te mantiene las 24 horas vinculado a tus contactos y también localizado a través del sistema GPS. Además, se utilizan métodos para preservar la privacidad de los usuarios. Nadie puede encontrar a nadie a menos de 8 kilómetros. Eso a los clientes les da seguridad. La visión de privacidad en nuestra sociedad actual está cambiando, sobre todo entre los más jóvenes, gracias a las redes sociales. Puedes encontrarlo en Facebook 20, en Foursquare, en Flirtmatic. Es algo que está ocurriendo. Un mapa social cada vez más amplio, siempre actualizado y útil para la vida cotidiana. Y no dejamos por el momento las nuevas tecnologías. Los contenidos digitales facturan más de 8.000 millones según un informe elaborado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones. La industria creció en el último año más del 33%. La última jornada de FICOD 2010, Foro Internacional de Contenidos Digitales, organizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha sido el marco perfecto para presentar el informe sobre la evolución de la industria de contenidos digitales en España, elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
El informe ha arrojado cifras de crecimiento increíbles, puesto que el sector ha crecido más de un 33% en el último año. El sector de tecnologías globalmente es un sector muy importante en la economía de nuestro país, factura ya alrededor de los algo más de los 100.000 millones de euros en España. Y de esos 100.000 millones de euros, 8.000 millones de euros corresponden específicamente al sector de los contenidos digitales. Esta cifra representa más del 45% de la facturación total de la industria de contenidos y servicios audiovisuales. El sector audiovisual confirma, por tanto, una tendencia no solo de este último año, sino que viene desde muy atrás, de los últimos 5 años, de migración de los modelos de negocio hacia modelo digital. Además, los ciudadanos se encuentran cada vez más cómodos en los medios digitales. Más de 2 millones de españoles poseen ya un blog propio y 2,87 millones escriben en blogs. La explicación de este tremendo crecimiento se encuentra en gran medida en la llegada de la TDT, pero además hay otras causas. Hay otras tendencias que se consolidan en el mercado y que se hacen cada vez más patentes y claves de cara al futuro. Una de ellas es la televisión por IP. La televisión por IP se ha multiplicado ni más ni menos que por 10 en términos de facturación en los últimos 4 años. La transición hacia lo digital es ya una realidad que se confirma en todos los subsectores de la industria de contenidos y servicios audiovisuales. Y es que el modelo publicitario del móvil, que hasta el momento ha generado directamente casi 21 millones de euros, es todavía una presencia testimonial, pero también una tendencia muy pujante de cara al futuro. La música es el contenido digital más extendido en España. Cerca del 50% de los lectores de prensa ya lo hacen online. Además, el sector de los videojuegos se consolida como una de las claves de la industria de los contenidos digitales. En el primer trimestre de 2010 se ha producido un crecimiento en este sector en términos interanuales del 10% con respecto al mismo periodo, al primer trimestre de 2008. El gobierno invertirá 200 millones de euros a través del Plan Avanza 2 para dar un impulso aún mayor al sector. El Plan Avanza es un plan quinquenal que, por lo tanto, las cantidades de las que estamos hablando, sin ningún problema, se pueden multiplicar por 5, para que os hagáis una idea del impacto que puede tener y de la apuesta que vamos a seguir haciendo en la sociedad de la información y, en particular, de los contenidos digitales. Según los analistas, las TIC se convertirán en 2025 en el segundo sector que más valor añadido aportará a la economía de nuestro país, con los contenidos digitales como una de las actividades de mayor crecimiento. El primer ministro de Irlanda, Brian Cowen, ha afirmado que a la última hora del domingo que el país solicitará los fondos de rescate de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, con el objetivo de garantizar la solvencia del sector bancario. Irlanda se convierte en el segundo país, después de Grecia, en necesitar el rescate europeo. Ahora se enfrenta a un duro plan de ajuste económico. La ayuda a Irlanda ya está en marcha. El gobierno ha tenido que aceptar finalmente el plan de rescate europeo y del Fondo Monetario Internacional, que podría tener una cuantía de entre 80.000 y 90.000 millones de euros. El primer ministro, Brian Cowen, ha tenido que olvidar su oposición inicial por el miedo a las exigencias de las instituciones. Además, ha anunciado que el sistema bancario se verá reducido. Otro de los objetivos es equilibrar la balanza. El segundo elemento clave del acuerdo será un programa para reducir el déficit. Debemos incrementar los impuestos y reducir el gasto a niveles admisibles. Para que Irlanda pueda completar estos objetivos y para salvaguardar la estabilidad del euro, recibiremos un fondo que vamos a devolver. En los presupuestos que el Ejecutivo irlandés presentará el 7 de diciembre, anunciará recortes de 6.000 millones de euros. Si se aprueban, será el primer paso para alcanzar su objetivo de reducir el déficit del 30% actual al 3% en 2014. Y cambiamos de asunto. Los 29 mineros atrapados en Nueva Zelanda podrían estar vivos. Han pasado ya 3 días y los equipos de rescate proceden con cautela para evitar cualquier tipo de contratiempo. Existen posibilidades de que sigan vivos. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, estima que hay posibilidades de que los 29 trabajadores atrapados en una mina del sur sigan con vida. Han pasado ya 3 días y los equipos de rescate proceden con cautela. En las próximas horas se tratará de introducir un robot militar en la galería.
El equipo de rescate se encuentra a la espera. Están listos para entrar en la galería en cuanto se presente la ocasión. Paralelamente estamos en contacto con el Ministerio de Defensa para utilizar un robot en cuanto no sea posible. El robot está equipado con un sistema remoto y de cámaras especialmente concebido para evitar cualquier chispa que pueda inflamar los gases tóxicos acumulados en la mina. Y el plan de viabilidad invernal 2010-2011 de la Comunidad Foral de Navarra ha comenzado ya con la colocación de balizas en los márgenes de las carreteras de los principales puertos de montaña como el de Belagua. El Departamento de Obras Públicas, en colaboración con el de Presidencia, Justicia e Interior, despliega todos los años este plan que tiene como objetivo combatir y paliar los efectos adversos de la meteorología. Con las primeras nieves, Navarra se prepara para afrontar el invierno. Operarios de la comunidad ya han comenzado a colocar las balizas en los márgenes de las carreteras de los principales puertos de montaña, como este de Belagua. Nuestro trabajo en estas fechas ahora pues es un poco de logística, de estar cortando árboles que han caído en la carretera por el peso de la nieve, de estar señalizando con balizas el extremo de las carreteras y cuando hay hielo en la parte de roca, pues poner los semáforos. Estas acciones forman parte del plan de vialidad invernal que cada año despliega el Departamento de Obras Públicas en colaboración con el de Presidencia, Justicia e Interior. Su objetivo, combatir y paliar los daños del invierno en la red viaria navarra, que está integrada por cerca de 4.000 kilómetros de carretera. El dispositivo de este invierno está integrado por 360 personas y 175 vehículos, entre máquinas quitanieves, fresadoras y equipos auxiliares, además de 43 silos y 15 almacenes de sal. Todo ello para tratar de garantizar el mejor invierno posible. Y con pocos cambios por el momento en nuestros cielos. Alternancia de cielos nubosos y parcialmente nubosos en toda la península, con mayor posibilidad de lluvias en la cordillera Cantábrica y Galicia, con precipitaciones localmente tormentosas, nieve en cotas altas, las temperaturas se mantendrán estables. Y el cineasta mallorquín Toni Bestart, dos veces candidato al Goya por sus cortometrajes, espera que su ópera prima, El desconocido perfecto, que está rodando en Mallorca, sea una película sincera con personajes extraños, pero también cercanos. Acción. Dos veces candidato al Goya por sus cortometrajes, el cineasta mallorquín Toni Bestart ha comenzado a rodar en su tierra su primer largo, El perfecto desconocido. La historia de un extranjero que regresa a un pequeño pueblo para cerrar una herida del pasado en un guión que mezcla elementos de comedia y drama. Es una película que ahonda en las vivencias de una serie de personajes enmarcados por un contexto muy, muy particular que además yo he vivido. Toda mi infancia y adolescencia la he pasado en un pueblo de Mallorca, de la sierra de Tramuntana. Y quería contar un poco eso, ¿no? Cómo el ambiente, cómo un poco el entorno, de alguna manera, influye a la gente que vive en él, ¿no? El perfecto desconocido es el imprescindible actor irlandés Colm Meaney, célebre por sus brillantes interpretaciones en Café Irlandés y La Camioneta, ambas dirigidas por Stephen Frears, además de por éxitos televisivos de la repercusión de Star Trek. Es un actor con mucho carisma, aparte es un personaje muy silencioso donde realmente quienes llevan el peso de cada secuencia son los otros actores, pero necesitaba a alguien que supiese mirar bien, es decir, que todas las réplicas que tengo de él, todos los contraplanos funcionaran. Además del actor irlandés, en El perfecto desconocido participan la actriz británica Kate Burdett y el intérprete suizo Pascal Uhly. Junto a ellos los españoles Natalia Rodríguez, Guillén Juaneda y Ana Wagener. Bueno, y hasta aquí las noticias por el momento. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Disfruten el día.